Bueno, esta mañana pues hemos tenido un encuentro con el presidente del Cabildo, un encuentro institucional donde, si cabe todavía, pues hemos estrechado más los lazos entre la Cámara y el Cabildo. Son muchos los retos que efectivamente tiene La Palma en estos momentos, pero también son muchas las oportunidades que realmente tiene. Hemos hecho un repaso importante, tanto hablando de infraestructuras, como hablando de empleo, como hablando de múltiples cuestiones, las cuales todas, tengo que decirlo, con el presidente del Cabildo, pues coincidimos en el diagnóstico que realmente se tiene y también coincidimos en las soluciones que realmente pretenden darse. Y en ese sentido, pues vamos a estar en una colaboración, como no puede ser de otra manera, y donde desde la Cámara de Comercio, pues lo que realmente intentamos es pues que los empresarios, digamos, estén debidamente representados y, por otro lado, dentro de lo que realmente es el interés general, que es lo que realmente deseamos tener. Tratado temas de energía, donde realmente hemos visto de que tenemos una carencia importante, donde se está trabajando por parte del Cabildo en concretamente en las renovables, en la geotermia, donde realmente hemos visto que esas son las soluciones que efectivamente tenemos que tener. Tenemos una cierta preocupación concretamente con el sistema energético y hay que dar solución. Hemos hablado también de la formación. Creemos de que formación dual es la mejor que realmente nos puede venir en este momento. Hay que convencer, entre comillas, a las empresas para que las prácticas que se puedan tener, pues que realmente sean lo más activas posible. Bueno, han sido tantos los temas que realmente hemos trabajado y que hemos realmente visto, pero en general, como realmente le digo, hay convencimiento del diagnóstico y convencimiento también de las soluciones. Pues la visita oficial, institucional, que tanto él deseaba como yo quería, se produce en el día de hoy junto a su equipo. Y bueno, como ya le adelantaba, nos ha servido para poner sobre la mesa pues las necesidades que tenemos en la isla de La Palma y que sin los empresarios detrás y el apoyo de los mismos, pues es complicado sacar adelante. Hemos explicado la hoja de ruta que tiene el Cabildo Insular para afrontar la situación que vive la isla y efectivamente coincidimos en el diagnóstico y también en las soluciones que queremos poner sobre la mesa. Hemos hablado de diferentes ámbitos, pero quizás lo que hemos incidido es precisamente en las posibilidades de crecimiento económico que tiene la isla, de por dónde tenemos que ir y la formación que tiene que ir asociada a ese posible desarrollo. Ambos coincidíamos en que es básico generar seguridad jurídica a todas aquellas empresas que quieran venir a desarrollarse en la isla de La Palma. Y bueno, ya yo le explicaba que necesitamos trabajar de base en algunas soluciones porque, bueno, pues con lo que nos hemos encontrado era complicado partir. Necesitamos cambiar de rumbo. Efectivamente, las soluciones que llevábamos dando desde hace mucho tiempo en la isla han hecho que esté como está y, bueno, agravada con la situación de los últimos años. Y por lo tanto necesitamos cambiar de dirección para poder cambiar el rumbo, ¿no?